Padre, empezamos la quinta parte, o sexta, quinta, no lo sé, de Resident Evil 7. Aquí ya tenemos la escopeta rota, ya podemos ir directamente a abrir eso. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Ya vimos el video, todo bien. Oye, pero ¿cómo queréis que lo haga, bro? ¿Qué podemos descartar mientras? Ah, podemos combinar. Sí, estoy para embarrada, sí, veo la campana un poco roja, así que está bien. ¿Y qué más? Ya listo. Escopeta rota, listo. Tenemos la escopeta. ¿Y ahora? Pues ahora qué. Sal de la casa. La típica. Pero mi pregunta sigue siendo. ¡Oh, qué buena! Buena, buena. Mi pregunta sigue siendo, ¿cómo salgo de la casa? Pues que ya tengo la escopeta. Ya tengo. Me falta esto. Pues que obviamente lo tengo que conseguir por acá. ¿O no? Y obviamente tengo que bajar la escalera. Hay partecitas donde yo nunca fui. Y ahora debería poder ir. De hecho, tengo la escopeta, que era mi objetivo. Está dentro de mi objetivo conseguir la escopeta, cacha. Siento la presión al tiro. Cerrado por el otro lado. No me impresiona. Dale, démosle. Aquí ya me hemos enfrentado. Ay, ay, ay. Acá no encajaba, ya está bien, sí. Y acá no tengo nada que hacer. Nada. Oye, pero como tanto. Supongo que sigue habiendo un lugar en el que yo no he ido. Porque digamos que en este juego es tan chiquitito el lugar que si tú te saltas una parte tenés que volverte. Pero la verdad son todos así. Son todos los juegos así. Tienes que revisar muy bien. Veamos. Ya, yo soy Ethan. Ethan. Libro en la sala de recreo. La sala de discreción del sótano. De disecciones en el sótano. Ya, libro en la sala del recreo. Reloj del abuelo en la sala de estar. Por lo que yo entiendo, este libro debe de en la cabeza. Por supuesto. Dale, te pillé, te pillé, te pillé. Tengo una cabeza.
Listo, viejo. Tengo la cabeza de perro blanco. Tenía que volver a esta sala. No, esta era la sala de estar, pues ya, po. Ajá, ya. Ahora, yo lo que voy a hacer es lo primero. Ya conseguí las dos primeras. Ya, está bien, todo bien. Dejaremos este capítulo de Resident Evil 7 hasta acá. Ojalá lo hayan disfrutado. Nos veremos en la siguiente parte para conseguir la tercera cabeza de perro. Sin nada más que decir, me despido. Hasta pronto.